Le mencionaba que antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, I mentioned that before we were in the womb of our mother, antes de tener un cuerpo de carne, before we had a corporal body, ya éramos espíritu we y éramos already alma. Spirits. La palabra de Dios menciona, the word of God shows, cuando estábamos en los lomos de Dios, that we were, when we were in the loins of the Lord, teníamos una estatura completa. We had a full stature. Cuando mencionamos estatura completa, when we are meaning a full stature, dibujamos una cruz. We always draw a cross. Porque la palabra de Dios menciona que hasta que todos lleguemos a la estatura. Because the word of God states that until we all make it to the structure, to del varón espiritual, to the level of the perfect man, spiritual man, spiritual man. Not perfect, spiritual, of the spiritual man. O sea, todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. We all make it to the level of the perfect man. Entonces, antes, before that, de venir al vientre de tu madre, before coming to nosotros the ya teníamos un womb of the mother, un cuerpo espiritual. We had a spiritual body. Teníamos un espíritu. We had a spirit. Teníamos un alma. We had a soul. Y teníamos una voluntad. And we had a will. Hay veces con el dedo y hay veces con este. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Esto usted y yo lo teníamos. This you and I had. Esto usted y yo éramos. Amén. Ya lo dije. Éramos. Ya dije. Vamos, dijiste lo que no. Antes. Before we were. De venir al vientre de nuestra madre. Before we came to. We entered into the womb of our mothers. En el vientre de nuestra madre, in the womb, Dios hizo un cuerpo humano. ¿Estamos bien hasta ahí? Amen. We were in the wombs of our mothers. Entonces esto que le estoy dibujando en la pantalla, esto es una estatura completa. Es un cuerpo. There in the wombs of our mothers, we became a corporal body. So this which I am drawing teníamos you, una estatura completa, pero era una estatura shows espiritual. That we had a full structure que fue depositada, that was deposited desde el momento mismo en que from the very moment el esperma entra, that the sperm has entered the womb al vientre. En el momento que el esperma entra al vientre, the moment Dios the sperm entered into the womb, aliento God de vida, blows in the breath of life. Pone el espíritu y pone el alma. He puts the spirit and the soul. Y en el espíritu y en el alma viene una voluntad ya. And in the spirit and soul, there was already a will. Espíritu, alma, voluntad. Spirit, soul, and will. Y en el cuerpo de carne llamado esperma, and in the corporal body metió un cuerpo called the sperm, espiritual, made the corporal body que lo conforma, that confirmed it, el cuerpo, perdón, el espíritu, the spirit, el alma, the soul, la voluntad, the will. Esas tres cosas forman el cuerpo espiritual. Those three things make the spiritual que fue depositado en un cuerpo literal llamado esperma. That was deposited into the body, literally known as the sperm. ¿Está claro? Es mentira. It is a lie. Que that el feto no tiene vida, hermanos. That the fetus does not have a life. Que los grandes that the grand asesinos
de la historia han inventado assassinators of the history para poder deshacerse to be able to get rid of de una criatura dentro to be able to abort a child extraerla, sacarla, matarla take out, exterminate, kill it. Pero déjeme le digo una cosa. Let me tell you one thing. Bueno, le voy a hacer una pregunta en lugar de. Let me ask you something instead. Estas personitas que no nacieron. These people that didn't. Decidieron no nacer. Born, did they decide not to be born? O decidieron nacer. Or did they decide to be born? Yo creo que sí decidieron nacer, ¿qué no? Ajá. No, porque estaba todo contemplado dentro de la voluntad de Dios. Aquí es donde quiero que vaya viendo. This is where I want you guys to see. Y entendiendo un poco de cómo Dios hace las cosas. Understand something of how, a little more of how God does. Antes de que vinieras a un cuerpo, before you a una matriz, tú y yo ya establecimos. You and I have hicimos un trato con Dios. You and I made a deal with God. El tiempo de vida que ibas a tener en esta tierra. The type of life that you're going to live on earth. Y Dios va a permitir and God will permit que personas se manchen las manos de sangre. That people stain their hands with blood. Para que el día del juicio so that the day of judgment no tenga ninguna excusa de haber asesinado, matado, quitado la vida a personitas que no alcanzaron a nacer. Pero ahora te hago esta pregunta. ¿Eso está dentro de la voluntad de Dios? ¿Dios tenía control sobre esto? ¿Supo que esto iba a pasar? Did he know? Las personitas que estaban adentro y que vinieron a una matriz sabían que les iba a ser arrancada la vida antes de nacer. God know that they were going to be killed. Okay. ¿Lo sabían, hermano Manuel, o no? Did God know that, brother Manny? Sí lo sabían. Yes, of course he knew. Porque antes de nacer ya estaba hablado con Dios. It was already established. ¿Te acuerdas aquella vez? Remember that time that cuando Dios salva a Moisés, Moses, y lo envía en un and he sends, así se llaman Moiséses. Moses, en una cosa que hicieron que se llamó Moisés, in a, que viajó en el río. Moses. Y llegó hasta la hija de Faraón. Made it all the way to the princess of Egypt. ¿Qué hizo Faraón antes de que Moisés se salvara o en el intermedio mientras Moisés se salvaba? What did Pharaoh do? ¿Qué hizo? Well, saving Moses. Mandó matar a todos los niños. He sent to kill, to assassinate. Porque Moisés es tipo y figura del Salvador del mundo, de Jesucristo. Amén. Because Moses is iba a nacer. The type of figure of the Savior. Alguien, someone was going que Dios iba a usar para rescatar a su pueblo. That God was going to use to save his people. Ahora te hago la siguiente pregunta. Let me ask you the second question. ¿Qué pasó cuando Jesús iba a nacer? ¿O cuando nació Jesús? What happened when Jesus was going to be? ¿Qué hizo Herodes? What did Herod, King Herod do? Mandó matar a todos los niños menores de 2 años. He sent all children. Porque no quería for all children, que el Salvador del mundo naciera. Because he did not want the Savior of the world to be. Te estoy tratando de dar la razón. Porque todos estos niños because all these kids murieron a temprana edad. Were killed at an early age. At en el tiempo de Moisés, in the time of Moses, decidieron morir. They decided to para resguardar, para cuidar, to protect, para que no se descubriera. So that
o para que se entretuvieran con ellos y no mataran a Moisés. So that they wouldn't kill Moses. Lo mismo pasó con Jesús. The same happened with Jesus. Cuando Jesús nace, when Jesus is born, y vienen los sabios de Oriente, and then came the wise men of the West, buscando al rey de los judíos, they came for the king of the Jews. Y le preguntan a los ayudantes de Herodes, es más bien con Herodes, y le dicen, hey, ¿dónde está el rey de los judíos? They came up to Herod, King Herod. Y Herodes le consulta a los sabios. ¿Mande? Herodes consulta con los sabios de Oriente. And Herod consulted with the wise men of the East. Y consulta con los que él tiene en palacio. And he consulted with those who were in his palace. Y les pregunta, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? Y ellos le contestan. And he asked, where is the king of the Jews prophesied to be? Y le dicen, en Belén de Judea. And they tell him. Y manda matar a todos los niños menores de 2 años. And he ordered for all children 2 and under to be killed. ¿Por qué mandó matar a los niños menores de 2 años, hermana Adriana? Why did he ask for the children of 2 and under to be killed? De 2 años para abajo. From 2 years to 0. Él pensaba más o menos la edad que tenía. Because that's what he thought he estimated the age of Jesus. ¿Por qué, hermano? Why, brother? Porque él consultó con los magos cuando habían visto la estrella. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo tardaron? Traduce. Because he consulted with the wise men and asked them, when did they see the star? Porque Herodes hizo el cálculo desde el día que vieron la estrella. Herod made a calculation. Hasta el día que llegaron. The day that they saw, buscando al rey de los judíos, ya habían transcurrido 2 años. It passed 2 years old. Entonces él muy inteligentemente mandó matar a los de 2 años para abajo. Very intelligently, que no escapara ninguno, porque entre ellos from 2 years and under, tenía que estar el rey de los judíos. Within that time, the king of the Jews had to have been born. ¿Qué pasó con todos estos niños? Eran inocentes. What happened to all these children? They were innocent. Es una crueldad. It was a cruelty. Pero ahora le hago la pregunta, ¿Dios lo permitió? No, let me ask you, did God permit it? Sí. Amen. Yes. ¿Por qué lo permitió? Why did he permit it? ¿Por qué? Why? Para proteger, en este caso, lo que estábamos hablando usted. Porque los niños, because the kids, ya habían establecido un pacto con Dios, already established a pact with God, en la eternidad pasada, in the eternal past, permitir morir a ellos, for them to die, para resguardar, to protect, a Salvador del mundo, the Savior of the world. Entonces usted entiende un poquito esto. So then, if you can understand, se va a dar cuenta que la mayoría de las cosas vienen por voluntad de Dios. Understand that the majority of the, algunas vienen porque usted ha provocado, some of it can, y ha quebrado, o ha desviado, or you have, o ha tratado de salirse de la voluntad de Dios. The will of God. Hay cosas que vienen por nuestra culpa. There are some things that come out of our consequences. Pero hay otras que vienen por causa de Dios. But there are some things that come out of the cause of the Lord. Porque usted y Dios ya tienen establecido un pacto. Because you and God already established a pact. Lo suyo es un trato y lo de Dios es un pacto. Yours is a deal done. Porque usted le va a fallar a Dios. ¿Ande? Porque usted le va a fallar a Dios. Because you will fail the Lord. En esta eternidad pasada, cuando teníamos esto, in this eternal past, when we had this, Dios hizo sus ejércitos espirituales, ¿se acuerda? God made, amen, amen. His spiritual legions. Armies. Armies. Legions, armies. Some of this one.
listos y dispuestos para pelear. Ready to fight. Pero todavía no había pecado. Pero Dios ya tenía un ejército para pelear en contra del pecado. Already had an army ready to fight. La semana pasada entendimos cómo es que Dios sacó last week we a su pueblo of how de Egipto. God saved the Hebrew people from Egypt. ¿Cómo lo sacó? How did he save them? Con señales, prodigios, maravillas. With signs, miracles. Sí, aparte de eso, cuando salieron, ¿cómo salieron? Walking. No, eso fue cuando pasaron el mar. Con mano poderosa de Dios. With the power hand of God. Aparte de eso. Apart from that. Salieron. Los sacó por escuadrones. He got them out through. Como ejércitos en formación de escuadrones. Like armies in squadrons. In. Por eso Dios se llama. That's why God. O el Hijo de Dios. Cristo se llama Son of God. Jehová is known as Jehovah. Es varón. Is a man. De guerra. Of war. Jehová. Jehovah. Es su nombre. Is his name. Amén. Aleluya. Do you have it? Entonces, yo no tengo por qué envidiar lo que el hermano Manny hace. I don't have to envidia. Envidiar. Invade of what my brother Manny does. O lo que como usted canta. Or how. Amén, aleluya. Sister Laura. O las habilidades que pueda tener cualquier otro. Or the wiseness of anyone else. Porque Dios. Because God. Ya seleccionó. Has already. Ya escogió. He already. Ya chose. Puso. He already los dones, the gift, las habilidades, the ability que usted y yo tenemos que tener, that you and I are going to have. Pero como tenemos una naturaleza demoníaca en nosotros, demonic nature, queremos lo que el vecino tiene, we want what the neighbor has, o lo que el hermano tiene, or what the brother has, o lo envidiamos. And we envy. O pensamos que podemos hacerlo mejor que él. Either we envy or desire to do better than someone else. Todos queremos ser we all los de frente, los líderes. We all want to be the leaders. Todos queremos ser los que mandan. We all want to be the commanders. Y no tenemos un espíritu humilde and then we have a spirit para someternos to submit us a los que realmente tienen el don de mando. To a los que Dios escogió para mandar. The ones that God para mandar a Él. No la persona. To send him. Sino la persona. Person, permitiendo person, que Dios hable. The one that God utilice uses, palabras uses, para ordenar. The words, a través de la persona que Dios escogió. Through the man that God chose. Moisés teniendo muchos defectos, Dios lo escogió como líder. Moses had many defects. Aarón también tenía muchos defectos y lo escogió como líder. Aaron had María, la hermana de ambos. Miriam, the sister of both. Tenía tantos defectos. Had so many defects. Uno de ellos fue hablar junto con Aarón. That one of them went to speak hablar de Moisés to gossip about murmuró chismeó Moses envidió she gossiped y Dios bad about him la llenó de lepra and God filled her with leprosy porque quería o pensaba because she thought que Dios también la podía usar a ella como usaba a Moisés. God could use her like God uses Moses. Siendo ella o teniendo el papel, habiéndola escogido Dios. Being that God chose her como profeta. Like a prophet. Y aún así, codició, envidió, murmuró. And even with that, de su líder. Cursed. Con todo y que era su hermano. Gossiped and bad talk. Aleluya.
Santo, aleluya. La lepra vino a ella. Pero ella tenía que estar alineada. But she had to be alive. En el ejército de Dios. In the army of God. En los escuadrones de Dios. Amén. Tomando su lugar como profeta. Dejando a Moisés hacer su trabajo como líder. Moses be. Y dejando a Aarón hacer su trabajo como sacerdote. Tres papeles muy importantes. Three papers very important. Y dos de ellos envidiando a Moisés. Aleluya. Two of them sending them to Moses. Aleluya. Deseando, codiciando lo que Moisés tenía. Or desiring. De parte de Dios. Moses had from God. Entonces, si no te formas como un escuadrón de Dios y tomas tu lugar, form yourself, vas a andar atorando a los que ya tienen su lugar. Of God, you will be disturbing everyone else who's already. Vas a llegar aventando al que ya está en fila. Le vas a tratar de quitar porque no sabes en dónde te llamó Dios. Those who are information, you're trying to get. Pues entonces, ¿a qué me llamó el Señor? ¿Y yo qué soy, hermano? Hey, ¿en dónde me pongo? Lord, what am I? What am porque I no hemos sabido preguntarle al Señor ni mirar los dones que Dios te entregó. The gifts that God has given you. Pero otros los detalles. But no has estudiado a qué tribu perteneces. That you have not studied. Cuando sepas de qué tribu eres, entonces te alineas en la tribu. So then you o en el escuadrón. In the squad. Y vas a empezar a entender que tu papel es aquí. Y no vas a invadir el papel del otro. That your place is there. Y no vas a tomar atributos que Dios no te ha dado. So then you won't question what God has given. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Por qué son tan diferentes ustedes dos? Why are you two so different? Porque somos de diferentes tribus. Sí. Because we are of different tribes. Of course. Pero ¿por qué no lo entendemos? But why didn't we not understand? ¿Por qué no podemos entender la diferencia entre unos y otros? Why can we not understand the difference between one another? ¿Y por qué envidiamos lo que el otro tiene? And why do we envy what someone else has? Sí, señor. Yes. Nacimos con una naturaleza. We are born with a retorcida. Corrupt nature. ¿Lo entendemos? Do we understand? Entonces cuando empezamos a entender. So when we begin to que él tiene su trabajo y que yo tengo el mío, entonces podríamos dedicarnos a ambos, cada uno a su propio trabajo. We are supposed to be at each one. Y desempeñarnos lo mejor posible dentro de las habilidades y los dones que Dios nos ha dado para hacer lo mejor posible cada uno de nosotros, cada uno dentro de su propio. And each one of us sit in our respective positions. Entonces, so then, todo esto deberíamos de irlo entendiendo de a poco. We need to understand. Le hice la pregunta, ¿por qué duraron 400 años en cautiverio? I asked you a question. Why did it take? La semana pasada me respondieron, pero Dios nos llevó a la parte profética. Years in slavery. Cuando Dios habló y dijo. Que los iba a tener 400 años de esclavos y que a esos que iban a esclavizar a su pueblo, a esos también Dios los iba a juzgar. Y llegó el momento Dios los sacó. That God saved the people. ¿Cuál momento? What moment? El tiempo establecido que Dios ya tenía. El tiempo que ya Dios había establecido. The time period that God has already established. Pero todos nos desesperamos. But everyone. Porque queremos que Dios haga rápido las cosas. Is rushing because. Que conteste ya. God to. Que antes de que me arrodille ya la contestación ya esté aquí. That before we even bend our knees, apenas voy viajando con mi rodilla rumbo al piso,
I barely only. Y ya quiero que Dios me tenga la respuesta. And I have already gone. Si así fuera yo rápido para obedecer. I want God. De esa manera Dios contestaría. Pero como no soy rápido para obedecer. Because I'm not fast to obey. Entonces todo lo que siembras. All the things you sow, what you reap. Cosechas. Everything that you sow, you will reap. ¡Jesús! Pese a que Dios nos ha llamado a ser soldados. Aunque Dios. Even though God has chosen us to be soldiers in His legions. De soldado no tenemos nada. Of soldiers. Hay unos que queremos estar hasta en el ejército. We have someone who wants to be even in the Pero U.S. Army. No tenemos nada soldado, mis hijos. But we have nothing. Dice la palabra de Dios. It says in the word of God. Que Dios hizo. That God made. Al hombre y a la mujer. Man. A su imagen. In his image. Y semejanza. And likeness. The image. Pero cuando los hizo. But when he made them. Los hizo a los dos juntos. He made them both. La una estaba dentro del otro. Yeah. Was within the other. Entonces hubo un momento en que Dios. So then there was a time where God. Metió en un sueño muy profundo. Placed Adam in a deep sleep. Adam. Y ahí fue donde él hizo la separación. And it's there that he made the separation of man and woman. Dejó a Adam solo. He left Adam alone. Y le sacó a una varona. And he took out a woman. Varón y varona. Man and woman. Ish e Isha. Ish and Isha, which is Hebrew for man and woman. En Hebreo. In Hebrew. La palabra Ish. The word ish tiene una letra has a letter así y la palabra isha and tiene una letra así isha has a letter h entonces so then cuando Dios separó when God separated al ish Ish, e Isha, and Isha y los casó and married them. Los hizo una sola carne. He made them one flesh. Juntó el nombre. Puso el nombre. He united the name. You. Hey, yo luego hay otra hey, ¿verdad? Hey. Porque la el nombre del Señor tiene dos letras de estas. Because the name of God has two of these. Fíjese bien. Pay attention. Cuando el ser humano se permitió, when human, lo que la serpiente hizo fue tapar la yud y la hey. What the serpent did was cover. Quiero que ponga atención. Porque nos pasa a todos los seres humanos. I want you to pay y este principio se lo voy a mostrar más adelante, por eso estoy tratando de meterme en esto. And this again, I want you to remember. El ish. The ish, which is, again, it is Hebrew for spiritual male. El ish. Ish, which is representa al hombre de fuego. It represents man of fire. Y la Isha, and Isha representa Hebrew for female, a la mujer de fuego. It represents okay? A la mujer de fuego. Woman of fire. Estamos hablando de la mujer y el hombre espiritual. We are speaking about the spiritual man and woman. Cuando Dios quita when God, la yud
takes up. No, cuando la serpiente quita la yud. No, sorry. When. Y la he del nombre. Takes away the yod and the he of the name. Deja dos fuegos. Leaves two fires. Extraños. Two strange fires. Cuando usted pone su opinión, when you put your opinion, fuego sale de usted. Fire comes out. Inmediatamente a tratar de quemar el fuego que le acaban de mandar. Trying to burn. Usted quiere contrarrestar el fuego que le acaban de enviar con un fuego mayor de conocimiento robado, de sabiduría robada. Por eso nos mantenemos como perros peleando. That are fighting. Porque nunca nos ponemos de acuerdo. Usted siempre quiere tener la razón y yo siempre quiero tener la razón. Because we never compromise. Because we always want to be right. I want to be right. ¿Lo entiende? Amén. Understand? Y eso es desde el principio. And that desde Adán y Eva. Is the beginning since Adam. Entonces, cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, you and I accept the Lord Jesus Christ, y la lámpara se endereza, and the menorah, se pone de pie, stands up, straightens itself, empieza a existir un fuego real. A real fire begins to exist within you. El fuego de la menorá. The fire of the menorah, or the candle. La verdad. El fuego de la verdad. El fuego de la palabra. The fire of the truth. Amen. The fire of the word. ¿Lo está entendiendo? Amén. Entonces, so then, cuando estamos sin Dios, somos un ejército, pero para matarnos unos contra otros. Amén. Somos un ejército para matarnos unos contra otros. We are an army. Trying to fight one another. Sin misericordia alguna. Without any mercy. Porque no tenemos a Dios. Because we do not have. No tenemos al dueño de la misericordia dentro de nosotros. We do not have the owner of mercy. Owner of mercy, the creator of mercy within us. Entonces, ¿qué sucede? So then, que si todavía tenemos fuego extraño dentro de nosotros. Because when we have. Tenemos que aprender a controlarlo. Amén. Amén. Con el fuego divino de su Espíritu Santo. Amén. ¿Se está entendiendo? Amén. La Isha es la esposa espiritual. Amén. Lo mismo que Adán permitió o que Dios sacó de Adán a la esposa de la costilla espiritual, así la iglesia salió del costado de Jesús cuando le insertaron esa lanza. Dios quiere para su hijo una esposa de fuego, pero espiritual. Una ayuda idónea que lo cubra, que lo resguarde, que levante su nombre, que proteja su nombre, que cuide su nombre, que haga su nombre conocido. ¿Lo está entendiendo? Eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Y es mentira lo que estamos haciendo, porque no estamos haciendo nada de lo que Dios nos pide. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Bueno. Aleluya. ¿Se acuerdan del libro de Apocalipsis cómo venía la esposa detrás del Señor? Do you remember the book of Revelations how the en caballos blancos? Came. Amén.
and no venían white horses. Adelante ni venían emparejados al Señor, venían atrás. If she didn't Amen. Come in front of the Lord, she came. Porque la guerra no es suya. Amen. Because Amen. The battle Amen. Is not hers. La guerra es de Jesucristo. Aleluya. Es de él. Y nosotros fuimos hechos y levantados para venir resguardando, ayudando, mas no estorbando al que quedaos quietos, quédense quietos, que mía es la batalla, mía es la guerra. Yo te digo cuando te lances, espérate, tú mantente orando, tú llénate del Espíritu Santo, llénate de la presencia, llénate de palabra, porque cuando yo te diga la vas a usar, cuando yo te diga vas a hablar, cuando yo te diga vas a correr, cuando yo te diga vas a alabar, cuando yo te diga vas a cantar, cuando yo te diga me vas a obedecer. No cuando tú quieras. Amén. Cuando yo te ordene. Amén. Y eso es lo difícil. Porque es como si nos tuvieran amarrados. Amén. Sobre todo esta boquita. Overall. We want to bite. Dog. Santo. Aleluya. Vamos a Aleluya. Déjenme ver. Let me see. Okay. Vamos a ver esto. Let's look at this. Esta es la eternidad pasada. This is the eternal past. Dios nos trajo a esta tierra. God has brought us down to earth. Aquí es Egipto, hermanos. This is Egypt. Y en Egipto, ¿por qué nos mandó que pusiéramos sangre en las puertas? Why did God send them to put blood on the doors? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué en las puertas? ¿Por qué no en el techo? Why not the roof? Como yo he pensado hacerlo en el techo, pintar el techo de rojo. Like I thought so. I thought of painting. ¿Por qué les digo pongan sangre en las puertas? Why did he say put blood on the doors? Porque la puerta es para entrar. Because the door is it enter and leave. It's the same place where we must clean our feet. De la triple naturaleza. Porque Él es la puerta. ¿Mande? Porque Él es la puerta. Because He is the door. Y si Él es la puerta, tiene llaves. He has keys. Amén. Aleluya. As it says in the Word of God, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Bendito. Él es la puerta y Él tiene llaves. Amén. Y cuando Él quiere abre las llaves del infierno. Amén. Digo las puertas del infierno. Amén. Amén. Él puede abrir cualquier puerta y nadie la cierra. Pero también la puede cerrar y nadie la abre. Amén. Aleluya. Porque el dueño de las llaves es Él. Amén. Él tiene las llaves. Ay, santo. Oh, bendito. Ah, bendito. Porque Él siendo rico se hizo pobre y las llaves del mundo. Ok. Vamos a continuar. ¿Verdad que está interesante? Aleluya. En Egipto, la sangre estuvo sobre los dinteles de la puerta o la puerta misma. ¿Sí? Entonces nos sacó con poder, con autoridad, nos sacó formaditos.
como escuadrones. Amén. Como ejército de Dios. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Estamos bien? Los egipcios iban detrás del pueblo de Dios. Egyptians were behind the Hebrew people. Dice bien, ¿qué le dijo a Moisés cuando estaban en la orilla? What did God say to Moses when they were on the sidelines? Dijo, ¿para qué están esperando ahí? Why are you there? He said, why are you waiting? ¿Para qué volteas a mí? ¿Me hablas a mí? Why? Dile al pueblo que marche. Tell the people to march. Aleluya. Dile al pueblo que marche y tú pon la vara. Tell the people. Levanta la vara. Lift up your. Levanta mi nombre. Por escuadrones. How were they marching? ¡Santo! ¡Aleluya! Y se fueron metiendo canal por canal. And they canal por canal. Aquí haga cuenta aquí los brazos, miren. Por aquí, por aquí, por aquí. 12. Here, 12 canales. 12 canals. Estos. A ver, hermano, venía a decir cuánto el palito ese que. ¿Por qué lo hacen ya se va? Aleluya. Aquí hay un ejemplo muy hermoso, hermano. De los que hacen la voluntad de Dios. Those who do the will. Y de los que no hacen la voluntad de Dios. Amén. De los que van conforme al propósito de la voluntad de Dios. Those who are going through the purpose of God. Y los que van. And those who go persiguiendo a los que pertenecen al pueblo de Dios. Aleluya. Amén. And those who go after those who follow the will of God. Fíjense bien. Pay attention. El pueblo de Dios, cuando Dios dijo, diles que marchen, y la vara o el nombre estaba siendo levantado por Moisés. The people of God were marching. And as Moses lifted the staff, Dios, God, abre, God, el mar, the sea, en 12 canales, in 12 parts, el pueblo empieza a caminar, a marchar, the people begin to march, mientras los egipcios venían detrás de ellos, while the Egyptians came to follow them. El pueblo de Dios, the people of God, pasa para este lado, passes to the other side. Y Dios, and God, a los que iban siguiendo a su pueblo, and those who were following his people, God's people, les abre los abismos, open the abyss, y los entierra, and buries them, y usa, and he uses, al mar como the sea, tumba, like a tomb, de los egipcios, of the Egyptians, los que hacen la voluntad del Padre, those o de Dios, the will of God, los que desobedecen y persiguen al pueblo de Dios. Those who do the will of God. Those who are followers. Aquí estaba. Aquí estaba el dueño de las llaves. Santo. Aleluya. Porque para los del pueblo de Dios les abrió el canal y los dejó que pasaran libremente y llegaran hasta la playa. Those who follow the will of God. Pero aquí estaba esperando la desobediencia continua de estos. Yeah, sí. Y se abrió. And those who were el abismo. Following the will of God, y los tragó. Closed it upon them. Closed it the sea upon them. ¿Están entendiendo, hermano? ¿En verdad lo están entendiendo? Porque después de aquí. Después de aquí, Dios. God. Les entrega la ley. Man. Gave them the law. Les entrega la ley en el. Ay, Padre.
gave them the Jesús. Jesús. Bendito Jesús. Quiero decir cosas, pero no las voy a decir. Dios les entrega la ley y escribe las tablas con fuego negro. El mismo fuego que está en el infierno. ¿Quiere? La semana pasada se lo dije. El mismo fuego que hizo las tablas va a ser el mismo fuego que te esté juzgando en el infierno, porque es la ley misma. Vas a ser juzgado por la ley en el infierno mismo. Fíjese bien, cuando Dios les entrega la ley, mientras Dios les entrega la ley a través de Moisés, el pueblo está haciendo un for making a golden calf. Este mismo fuego que usaron aquí lo estaban usando aquí. Up there, up in the mountains, they used down in the on the calf, on the golden cow. Cuando los egipcios y todos los que venían con los hebreos vieron que Moisés no llegaba. Came in with the Hebrew people. Notice that Moses wasn't returning. Le dijeron a Aarón, haznos. They told Aaron to make us a god. Y Aarón, and Aaron, teniendo un poquito de cuscús, miedo. Having a bit. Ni siquiera dijo, no, vamos a esperar a que espérense todos los 40 días que dijo Moisés. Having fear, todo se cumple el plazo. Submitted. Cuando decimos, ya Dios ya se tardó mucho. Sí, es lo mismo. Y ellos le dijeron a Aarón, haznos dioses. And they told Aaron to make us gods. Eso. Fíjese bien, la palabra de Dios menciona. ¿Qué les pidió qué? ¿Qué les pidió? ¿De dónde les dijo que se arrancaran el oro? ¿Se quitaron el oro? De las orejas. Espérense ahí. From where did they say? ¿Qué voces venían oyendo ellos? From the ears. No, extrañas. Voces extrañas, mijo. To get rid of. Sí, voces extrañas. Porque tenían perforados los oídos. Because they had perverted ears. Desde Egipto. All the way from Egypt. Y la voz que ellos escuchaban no era la voz de Dios. And the voice that they were. Porque estos oídos no estaban dedicados a Dios. These were voices. Y Dios les. The enemy. Aarón les pidió que les entregaran las piezas de oro, y lo primero que se arrancaron fueron los aretes y después lo que traían en la nariz. La mentira más grande aquí cuando regresó Moisés. Cuando regresó Moisés y quebró las tablas y vino y confrontó a Aarón. Moses came back with the tablets. ¿Qué fue lo que dijo Aarón? Moses confronted Aaron. ¿Qué fue lo que dijo Aarón? And what did Aaron say to Moses? No, pues yo, a mí me dieron el oro, yo nomás agarré el oro y salió esa figura de ahí. Así salió, mira. No. Oh, el pueblo le dijo que hicieron Dios. Sí, pero yo lo aventé ahí nada más y así salió. I threw the gold into the fire and yo nomás lo aventé. Siendo que la palabra de Dios dice que usó buril sin ser. Y eso es lo que todos hacemos. And that's all what we do. No, yo no fui yo. ¿Qué fue, hermano? No, no, no. Cuando yo llegué, así estaba. When I came here, it was already outside. Pero que no llegaste tú primero. Sí, pero cuando llegué, así estaba. Weren't you the first one to come? ¿Que no te tocaba hacerlo a ti? Sí, pero no alcanza a hacerlo porque yo estaba esperando que llegaras para enseñártelo. Ahí sí estaba, mira. Lo mismo dijo Aarón.
Yo nomás lo aventé y salió eso. Mira. That's the same thing that Aaron did. Look, out came a calf. Aquellos que Dios había formado como escuadrones. Those that which God has chosen to be. Que les dijo por tribus y por escuadrones. For tribes and squadrons. Ustedes van a pelear a favor mío. You are going to fight. Van a ser la esposa. Tabernacle. Si no pueden esperar. If you can't wait. ¿Cómo les voy a confiar? How can I trust in you? ¿Al que va a ser su marido? How can I trust in you? Santo. ¿Cómo les puedo confiar? How can I trust you? A mi hijo, dice el Señor. How can I trust in you, my son? Si no son ayuda idónea. If you are not of any help. Si no están interesados. If you're not interested. En obedecer lo que yo les mando. In obeying that which I sent you. ¿Cómo voy a hacer? Confianza. El tabernáculo tenía mucho oro, hijo. Confidence. Mucho oro. The tabernacle had so much gold. Las piezas del tabernáculo eran invaluables. The pieces of the tabernacle. Y viajaban en el desierto con ellas. Valuable, and they roamed around. Entonces Dios tenía que adiestrar. So then, enseñar. Aleluya. Bendito. Dice así, este va a ser mi ejército. This is gonna be my. God said, this is gonna be my. Estos me van a defender a mí y a mi hijo. Estos van a dar a conocer mi nombre. My. The protectors of my son, my tabernacle. Jesús. Que ni siquiera tengo las escrituras, pero yo sé lo que sucedió. Después de que Moisés quiebra las tablas, cuando regresa y se enoja con el pueblo, after Moses came back and threw the tablets because he was angry at the people, Moisés baja enojadísimo. Moses comes down angry. Y Moisés les dice a todos. El que esté con Jehová, véngase de este lado, y el que no, quédese allá. Those who are with Jehovah, come to my side, and those who are not, stay. Y la única tribu, and the only tribe, que se vino de este lado hacia Moisés, came to this side, fue la tribu, to Moses' side, was the tribe, Levi. De Levi. The tribe of, Levi. The Levi tribe. Después de eso, after that, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno. ¡Aleluya! Después de eso, Dios God hizo que molieran. Made them blend. Chop. Had them make the golden calf into dust. Molieron la figura del becerro. Make the golden calf. Y la mezclaron con agua. And they mixed it with water. ¿Sabía eso? Sí. Did you know that? ¿Qué pasó después? What happened afterwards? Hizo que todos he made them bebieran el agua. He made everyone drink the water. They had gold. Después de eso permitió que todos se fueran a sus tiendas a reposar, a pasársela bien después de haber hecho orgía desenfrenada. ¡Aleluya!
Fíjese bien. Pay attention. Después le ordenó a la tribu de Leví. Afterwards, he ordered the tribe of. Le dijo, no importa mis hijos. Si es tu hermano, si es tu mamá, si es tu hijo, your brother, your mother, your father, or your son, si es tu abuelo, si es tu pariente, tu tío, your grandpa, your grandma, or your uncle, sea quien sea, whoever it may be, el que tenga el testimonio, those who have the testimony, de haberme sido infiel, of being. ¿De qué? Infiel, infiel. ¿Por qué no le ayudó a mí? Ya, that was unfaithful to the Lord. El que tenga el testimonio que yo haya marcado. That has, he who has the sign that I've marked on him. Sea tu papá. Be it your father. Sea tu mamá. Be it your mother. Sea tu hijo. Be it your. Sea tu tío. Sea quien sea, whoever it may be, lo vas a pasar a cuchillo. You will kill. Slice them. Sacrifice. Whatever you want to say. You will slay. Lo vas a pasar a cuchillo. You will slay them by sword. Y ese día, and that day, fueron tienda por tienda. And that day they went to a todas las tribus. From tent to tent to every. Y entre las tribus había hijos, papás, tíos, hermanos, uncles, brothers, sisters, parentela, everyone, de muchos de la tribu, of many of the tribe. Aleluya. That's y it. Los tuvieron que pasar, and they had to be slain, a cuchillo, slain by the sword. ¿Cómo se dieron cuenta? How o cómo Dios puso el testimonio. How did they know that the ones that they killed were? De que Dios quería que esos que estaban marcados, ¿cómo los marcó? How did he mark them? Para que fueran muertos a cuchillo. So that they could be. Para que los de la tribu de Leví los matara. So that the tribe of. ¿Cuál fue el testimonio de parte de Dios? Who to kill? What is the testimony of God? El vientre caído. So. Fallen, es el testimonio del vientre, el vientre caído. The fallen womb. Ese es el testimonio. That's the testimony. Y esto se llama las aguas de celos. And that is known as the the jealous waters. Aquí le voy a poner una algo muy 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 and muy hermoso de parte de Dios. I'm going to put right here something beautiful. Algo demasiado precioso. Something very. No estamos en el ojo por ojo ni en el diente por diente. We are not living by an eye for an eye, tooth for tooth. Porque ahorita no nos hace que hagamos eso. Because now. Nos dicen que oremos por ellos. We're not supposed to do that. We're supposed to pray. Por los de diente caído. For those who are. Por los idólatras. Por los adúlteros. Por los que están en contra de Dios. Porque Dios tenía que tener control. Because God needs to take control. Porque Él conoce la naturaleza tuya y la mía. He knows our. Y sabe que tú y yo somos adúlteros e idólatras. He knows that we are. Mentirosos. Adulterers, raperos. Adulterers, thieves. Y que siempre vamos en contra de la palabra de Dios. And we are always going against the word. Porque si no fuera eso o por la misericordia de Dios. Because if it wasn't for that, it's the mercy of God. Tú y yo ya estaríamos muertos desde ese rato. If it wasn't for the mercy of God, por we wouldn't be alive. Because without the mercy of God, no estamos muertos. Because of the mercy of God, we are. ¿Entiendes alive. El principio? Do you understand Amen. The beginning? This beginning. Aleluya. Aleluya. Quiero explicarte un poquito. I want to explain you a little bit. En el libro de Isaías, vamos al libro de Isaías. Let's go to the book of Isaiah. Quiero explicarte esto porque I want to explain to you this. Hay muchos. There are many que somos cristianos. Who call themselves Christians. Y seguimos haciendo lo malo delante de Dios. And we be
continue to do evil deeds in front of Hay muchos que somos cristianos. Y aunque Dios nos dé órdenes, there are many who call themselves Christians. O nos mande mandamientos, o nos mande predicadores, who sends, o nos mande profetas, o maestros, God, a darnos palabra de ciencia, nosotros seguimos inmunes. We become, we still stay. Indiferentes. Indifferent. We remain indifferent. Y Dios, and God, tiene algo llamado infierno. Has something known as the hellfire. Para aquellos, for those who, los que conociendo la palabra, for those who know the word, la ignoran. Ignore it. Para aquellos que conociendo la palabra, for those who know the word, no la practican. Never practiced it. Entonces, tú y yo, so then you and I, somos candidatos, are candidates, al infierno, for that hell. Y si tú piensas, es que vamos a ser muchos. And if you think, oh, we're going to be a lot. No importa. Doesn't matter. Porque because la boca del infierno, the mouth, cada vez Dios la hace más grande, conforme a la necesidad. Amen. God makes it bigger. Si estás tan gordo, if you are that big, ¿qué tú piensas? No, es que no va a caer con tanto pecado ahí. Sí cabes. Con tanta desobediencia, con tanta rebelión. Sí cabes. You're gonna fit either way. Y todo eso que llevas, and all that which you have, Dios te empezará a retorcer. God is gonna begin to a retorcer. Twist and twist. A retorcer. And twist. No para que te salves. No, so that, not that, para que declares que eres Dios. Not so you can be saved, para que dobles tu rodilla. Ahí mismo. For you to declare, and then your knees, and declare, ¿ya lo tienes? That there is no God but Isaías 5. Isaiah 5. Vamos a leer desde el, desde el 11. Para que let's entiendas. Read from verse 11. Para que Isaiah 11. Yes. No, Isaiah 5 from 11. ¿Tengo que leerlo en inglés o no? ¿Lo leo en inglés? ¿Ya lo tienes? Men. Desde 11 a qué? Aleluya. Desde 11 desde el 11 hasta el 14. 11 hasta el 14. From 11 to 14. From verses 11 to 14. Hay muchos de los que pensamos, no, mañana me arrepiento. There are many who think, nah, at the last moment, I'll repent afterwards. Hay gente que peca más, ¿no? There are those who sin more than I do. ¿Ya lo tienes, Víctor? Amen. Hay de los que se levantan de mañana para seguir. Woe unto them that rise up early in the morning. Para seguir la embriaguez. That they may follow strong drink. Que se están hasta la noche hasta que el vino that los enciende. Continue until night till wine inflame them. Y en sus banquetes. And the harp. Hay arpas. And the viol. Vihuelas. And the tarp. Tamboriles. And pipe. Flautas. And wine. Y vino. Are in their feasts. La palabra para vino es the intoxicación. Word for wine is intoxication. ¿Lo alcanzas a ver ahí? ¿O te lo pongo en el? Are you able to see that? Or do you want me? Hay de los que se intoxican hasta. There are those who intoxicate themselves. Intoxication. Para no ir hasta el hebreo y avanzar. The word wine in Hebrew is. Y no miran la obra de Jehová. Espera, sir. But they regard not the work of the Lord.
ni consideran neither consider la obra de sus manos, the operation of his hands. Por tanto, therefore, mi pueblo fue llevado, my people are gone. No dice el pueblo del diablo, no dice el pueblo de otras tierras, no dice los que no creían, los gentiles, no dice, dice mi pueblo. It doesn't say that, it says los escogidos. My people. Amen. The chosen ones. Mi pueblo fue llevado. Therefore, my people. Porque no tuvo. Gone into ciencia. 13. Therefore, my people are gone into captivity because they have no knowledge. Y su gloria, and their honorable men. Aquí quiero hacer esta pregunta. La gloria que ya había o que había sido entregada para usted. This glory that was given to la gloria que Dios le había entregado. The glory that was la gloria que Dios le había dado. The glory that was given la gloria que fue apartada the para glory usted. That was esa gloria separate for us. ¿Dónde está? That glory is that glory. This glory. Su gloria. The, ¿de qué? De hambre. Honorable men. ¿Qué gloria es esta? Honorable is kabod. Desapareció. It was God. La destruiste y la destruí. You have destroyed this glory. La maté porque nunca la alimenté. Because I never nunca hice que se renovara. Renewed it. I never renewed. Nunca hice que me volviera a dar una porción extra. Nunca hice que me la pusiera, que me vistiera de ella. Never made it that so that they can trust. So y todo esto and all of this, por la rebeldía de su pueblo. Because of my rebellion against the Lord. Y su gloria pereció de hambre. And their honorable men y su multitud and their multitude se secó de sed. Dried up with thirst. Para todos los que todo esto escogimos o escogieron. For all those who por eso ensanchó en su interior. Quiero que vean la 60 para que diga que para que vean que es el infierno, el Seol. Enlarged herself. El 14, hermano. We're reading 14. Por eso. Therefore. ¿Qué dice la suya, hermano? Ensanchó su interior el Seol. Therefore, hell hath enlarged herself. And 14. Therefore, hell hath enlarged herself. Esto es para los que siguen pecando a pesar de conocer la verdad, o de los que seguimos haciéndolo porque yo también me incluyo. A pesar de conocer que estoy en contra de la palabra de Dios, que estoy en contra de Dios, que estoy haciendo lo que a Dios no le gusta, y sigo llenando de pecado, sigo desapareciendo la gloria que Dios me dio. Y lo que me espera es el interior del infierno. And what awaits is y si llevo demasiado, si voy muy ancho, aquí está la boca para abrirse más grande. ¿Sabe a qué se me figura esto, hermano? Como cuando las serpientes tiran el agarrón y luego van absorbiendo y dependiendo del tamaño, la boca se va abriendo. It reminds me of serpents that open. Se va abriendo y se va abriendo hasta que se traga el animal completo. They begin to consume the animal, no matter how big. Así se me figuró cuando lo estaba estudiando. That's what I thought of. I was studying. ¿Todo? Expandiendo.
Aleluya. Santo. Dice, por eso ensanchó su interior en sepulcro y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá. Hell has enlarged herself and opened her la gloria mouth de ellos. Measure, and their glory y su multitud. And their multitude y su fausto. And their pomp. El que en él se holgaba. Oh. ¿Qué dice en el suyo? Presumía. What does it say in yours? Creía. El que en él se regocijaba. Desapareció. He that rejoiceth. Rejoice. Aquí es donde quiero que entiendas que el mensaje es poderoso. And I want you here to understand that the message is powerful. And el mensaje es poderoso, pero no tienes que pensar que por poderoso ya lo tienes. Because God has given you the power already. You already have it. ¿Entiendes esa parte? Do you understand that part? No te subas. Do not try donde no tienes que estar. To lift yourself up where you should. Deja que Dios te suba y si él te sube. Let God raise you. Es más bonito. Amen. The meek and quiet are the most beautiful. Hay algo que la hermana Hicks menciona. Hay dos tipos de obediencia. There's two different. Está la obediencia. Has always said this. There are two different types of obedience. There's. A ver, repítelo tú. Está la obediencia porque sé que tengo que hacerlo. There's the obedience of. Knowing that I have to do it. Y está la obediencia que le llama a ella la obediencia pasiva. And there's the passive obedience. La que se hace con amor. The one that does it out of love. Porque quiero agradarlo a él. Because I want to. Porque quiero glorify que él se agrade de mí. Because I want him to be glorified. Cuando lo hago por obligación. When I do it out of obligation. Canto porque tengo que cantar. I do it because I have to. I sing because I have to. I play. Danzo porque tengo que danzar. I dance because I have to. Brinco porque tengo que brincar. Hey, porque lo dice la palabra, ¿no? Because the word of God says. Estoy obedeciendo, ¿no? I'm obeying. Pero no hay un carácter. No hay una actitud. There is no attitude. Llena de gozo. Of love. Of para hacer lo que Dios me pide que haga. Joy. So that you obey what God has told me. Two types of obedience. The obedience of I have to do it because I have to. And the obedience of I want to do it. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, when Jesus was sent to the cross, he wasn't, dang, why do I have to be here? And I have to die for us. These people, malagradecidos. These ungrateful humans. Hasta el último momento él fue con gozo. Up until the last moment, he went happily. Con gozo. He followed the will of God. Sabía lo que le iba a pasar. He knew. Y cuando le pasó, and when it happened, todavía gritaba padre. He still yelled, perdónalos, Father, porque no saben lo que hacen. Forgive them, for they si supieran lo que está pasando, se regocijarían conmigo, they would rejoice with alabarían, bendecirían, oh, levantarían mi nombre, glorificarían. Aleluya, aguántame, aguántame, Víctor, porque quiero mostrar varias cosas que a 10 minutos y 50 segundos se alcanzó a este principio. Gloria a Dios. I have enough time to do this beginning. Los metió he al desierto. Placed them in the desert. ¿Qué hay en el desierto? What's in the desert? Víboras, escorpiones. Serpents, scorpions. ¿Qué es el desierto? What is the desert? Struggles, tests, your broken dreams. Alleluia! Vamos a buscar la palabra desierto. Let's look
for the word desert. Aleluya. Aquí te voy a mostrar que lo que está pasando. I'm going to show you. Es real. Here. Desierto. What I'm showing you is real. Voy a buscar la palabra desierto. Desert. Y voy a buscar la primera numeración. Quiero que lo veas. La numeración es 4057. Definition. ¿El desierto para qué sirve? What is the desert for? ¿Qué significa esta palabra? Traducción, por favor. Para. Sí, ¿qué significa arrear? Luchar. Push. ¿En qué se usa esta palabra? In what is this word used? Esta palabra, Víctor, arrear, se usa para cuando tienes ganado, llámese ovejas, llámese cabras, llámese vacas, llámese caballos. Ganado como cows, animales. Horses. Sí. No ganado como ganado. O sea, ¿se entiende la palabra ovejas, cabras, ganado, caballos? No se entiende esa palabra. Ganado. No, es que cuando yo escuché ganados, yo dije campeón. Ganarte algo. Ganado. Yo escuché ganado como ovejas. Animales. Animals. Cabras. Arriar. Translated to. Mission to you. Otra palabra que sí puedo traducir. ¿Qué es lo que hace el pastor? What does the pastor do? Cuando saca las ovejas. Las va arreando, las va empujando, las va llevando. He organizes them. He rounds them up. La palabra desierto. The word desert significa means pasto. Grass. Pastures. Pasto. Pastures. Grass. No. Grass. Sacate. Sí, en inglés también se dice pastures. No es. No sabía. En grassy lands, grass. Entonces yo les estoy diciendo, mis sacates. No, es pastors y pastures. Pastures is grass. Pastors is pastor. Okay. Después nos enseñas. También significa potrero, donde se guardan los animales. It also means hut, where the animals hid. Okay. Hide themselves. Significa. It means desierto. También significa. It also means. También significa. It also means. Habla. Speak. Significa. It means. Organs. Quiero llevarte a la raíz. I want to take you to the root. 1696. Fíjate bien, quiero que veas la normal. Mid bar. I want you to paint it. It's mid bar and now it's the bar. The bar. The root of mid bar. ¿Para qué te lleva Dios al desierto? Why does God take you to the desert? ¿Qué es la palabra dabar? What does the bar mean? Arreglar. ¿Qué es la palabra lavar? Arreglar. En el principio era. El verbo era. In the beginning was the word. The word was. Y el verbo era estaba con. And the in the beginning was the word. And the word was with God. ¿Para qué te metes al desierto? Why were you in the desert? Why were they in the desert? Para que despiertes con la palabra de Cristo. Por Jesucristo mismo. Porque no estás haciendo caso a lo que normalmente se te está diciendo y te tienes que meter a una área más específica, más fuerte, para tratar literalmente contigo. So you can find yourself with the word of God from the very beginning of the word. That's the key.
This is why God put you on the desert. That's why God put you in the desert. Cuando Dios te habla, when God te habla, when God te vuelve a hablar, te sigue hablando, te habla, pero como estás quitándole el mérito, but because you're take away the merit, take off the meditation. The honor. The honor. You're not giving the honor. El honor. When you're not giving God the honor, a la persona, to the person que Dios está usando, that God is using, entonces, when you're not giving honor to the God, Dios te tiene que meter, that God is using, a algo llamado desierto, God needs to send donde la palabra misma desert, va a tener que trabajar contigo y conmigo, y te va a empezar a decir, deja de estar haciendo lo que estás haciendo, porque el que está hablando soy yo. Aleluya. And stop doing what you're doing because I'm talking to you. Aleluya. ¿Lo quieres de esta manera? Do you want it in this method? ¿O quieres que te abra el infierno? Or do you want him to open hell? ¿Lo quieres así? Do you want it like this? ¿O quieres que te abra el infierno? Or do you want me to open? ¿Lo quieres así? ¿O te abro el abismo? Do you want ¿lo quieres así? ¿O lo pongo más caliente? ¿Cómo lo quieres? Do you want it like this? ¿Prefieres obedecer cuando yo te estoy hablando a través de cualquier cosa, forma, any object, persona, by any person, any means, o prefieres que yo trate contigo literalmente en el desierto? ¿Quieres que te hable de diferente manera? Pues te voy a hablar como tú quieras que te hable. In a different way, I will speak to you in a different way. Jesús. Y aquí, and here, la palabra no se usa para, the word is not used for, se usa para arreglar, it's used for fix, pero nunca para destruirte, sino para, but never to, que te sometas, but to submit. Te aconseja cómo lo hagas. It, pero ya en este nivel, ya estás tratando a un nivel más fuerte. When you make it to this level, you're ready. ¿No entendiste cuando te habló de diferentes maneras con amor? Aquí viene una especie de reprimenda. This is a different, aquí viene una especie de regaño, de castigo. Punishment. Aleluya. Punishment. Of gravity. Aquí habla contigo directamente. Right here, God speaks to you. Esto es lo que te estoy diciendo que hagas. ¿Lo vas a hacer? This which I want you to recognize. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Are you gonna do it or are you not gonna do it? Y luego te empiezas a sonar las llavecitas. And then you begin. ¿O quieres algo más fuerte, amigo? Do you want something stronger? ¿Te interesaría que tratáramos de diferente manera? Would you be interested in a different method? ¿Quieres caliente? Do you want hot? ¿Más caliente? Hotter? ¿O quieres el abismo? What do you want? ¿Qué es lo que quieres? What is it that you ¿qué prefieres? What would you prefer? ¿Cómo te hablo? What? How do I speak to you? ¿Y se fija que es el mismo sistema de los papás? You notice that it's the same method of parents? ¿Se fija? Do you notice? El mismo sistema de los papás. Primero tranquilo, con amor, mi hijito, no hagas esto, mi hijito, no hagas aquello. Y luego ya empezamos a alzar la voz, empezamos a gritar, empezamos a regañar. Después viene el chanclazo. Después el castigo. Diferentes niveles. ¿Se entiende o no? Amén, amén. Aleluya. ¿Está fuerte? Amén. Sí está. Sí está, porque si no, empiezo a decidir obedecer. Dios tiene que tratar de diferente manera. Miren, le pongo estos ejemplos. ¿Qué necesidad hay que estés en un hospital
What is the para rendirte a Jesucristo. For you to be in ¿qué necesidad hay que te pase algo para que te rindas a Jesucristo? Si Dios te está hable y hable y hable y hable y hable. Entonces, so then God, ¿qué necesidad? So then what necessity is there? ¿Para qué? For you to be si Dios quiere que lo hagas, if God's already speaking to you, por voluntad, if God wants you to speak to him, porque lo amas, will, porque quieres agradarlo, because you want to glorify him, porque quieres estar siempre con él. Because you always want to be with porque no es una obligación. Porque no lo haces porque tienes que hacerlo. Because you don't do it because you sino promise. Porque hay algo dentro de ti que quiere. I mean, because you have to. Agradarlo. You want to do it because you want to do it. Ay, Padre. To glorify. Aleluya. Bendito Jesús. Mira todo lo que significa. Look, all that it means. Él va a tener un diálogo contigo. Amén. ¿Un qué? Diálogo, una plática contigo. Pero esa plática va a ser más fuerte ya. He's going to have a conversation with you. But más fuerte. Conversation is going to be cada vez más fuerte. Stronger and stronger every time. Hasta que hagamos caso. Until we pay attention. And obey. Voy a terminar con esto otro. I'm gonna finish with this other thing. Porque quiero tratar de cambiar esta prédica. Because I want to try to change this. Entendemos que somos el ejército de Dios. Do we understand? Okay. Entendemos que somos el ejército de Dios. Do we understand that we are the military of the Lord? Si entendemos eso, entonces empecemos a actuar como ejército. If we understand that, then let's start to act like a military. Le iba a dar más escrituras, pero quiero que se acuerde de algo. I was gonna give you no le voy a dar las escrituras, le voy a platicar lo que pasó. I'm not gonna give any more scriptures. Cuando estuvieron aquí en el monte, I want you to listen to this step. Cuando estuvieron en el monte, when they were in the mount, at the mountain, cuando Dios llamó a Moisés, when God called Moses, para darle ciertas cosas o mostrarse a él. Hubo un momento en que le dijo que se trajera a los ancianos. There was a certain thing where, que se trajera a certain time where, a Aarón, where, y que se trajera a los hijos de Aarón. Elders, entre esos hijos, within that group of people, of the elders, Aaron, Nadab, and kids. Y Abiu. It was ¿quién? Nadab and Nadab y Abiu. Abiu. Nadab and Abiu. Dos hijos. Two sons. De Aarón. Of Aaron. The two sons. Que pertenecían al sacerdocio. Were called to be. Y cuando estuvieron en el monte. And when they were in the mountain. Delante de Dios. In front of God. Dios no habló con ellos. God didn't speak. Porque tenían diferente rango. Because they were, ellos no habían sido escogidos rango como capitán, sargento y todo lo demás. They were a different rank. They were a different rank. Dios no habló con Nadab y Abiu. God didn't speak with Nadab and Abiu. Pero llegado el tiempo, but it came the time, se sintieron que ellos también podían hacer lo mismo que they, su papá. They felt like they could do the same thing as their father, Aaron. Y había muchas ordenanzas. And there were many ordinances que tenían que hacerse tal cual Dios las dijo. Ordinances that they had to do. Entre ellas, Dios les exigió. Within them, God exceeded, no. Exigió. Specified. Que nunca le trajeran fuego externo. They were not allowed to bring external fire.
Y ellos lo sabían, eran sacerdotes. And they knew of this. They were priests. Y un día, one day, Nadab y Abihu, Nadab and Abihu, hijos del sumo sacerdote, sons of the most high priest, of the highest, of the high priest, I mean, tomaron fuego, grabbed external fire, y lo llevaron a donde no tenían que haberlo llevado, and entered where they shouldn't have brought the fire. Era un fuego que no pertenecía a fire that al Espíritu de Dios, al Holy Spirit, that did not belong in the presence of the Holy Spirit. Yes. Tengo una pregunta. Algo que yo quiero compartir. Sí. Every time I have it on my mind. Cada vez que tengo en mi mente. I want to offer something to the church. Yo quiero ofrecer algo a la iglesia. I want to offer. Yo quiero ofrecer. What I do have. Y quiero presentar esto a los hombres de Dios. Pero cada vez cuando lo tengo en mi mente al hacerlo, inmediatamente, el enemigo always brings somebody. I'm not supposed to bring my offering. Siempre traigo alguien que no debo traer mi ofrenda. He always bring me because I always ask the Spirit of God to guide me to the place where I should bring my offering. Él siempre. Ella. Siempre le pregunta a Dios, que la dirija hacia donde tiene que llevar su ofrenda. He always brings something my spirit don't like. Y Siempre el enemigo trae algo que no su espíritu siente algo, mi espíritu no. Immediately it changed my mind. Inmediatamente cambio mi mente. And he say, go to this place. Dice, vaya a este lugar. And put your offering here. Y pon tu ofrenda ahí. Tu ofrenda aquí. The enemy. El enemigo. The enemy to my soul. El enemigo a mi alma. Always bring me back to the first place. Que siempre me regresa al primer paso. So I want to bring my offering because the Spirit of God leads me. Yo quiero presentar mi ofrenda porque el Espíritu de Dios bring this to my, me dice. Bring this to my preacher. Trae esto a mi predicador. And give that to y my preacher. A mi predicador. Ask him, Father, bless. Y preguntarlo, Padre, bendice. Like how Isaac asked the brother of Jacob go to the chain and kill the animal. Como Isaac dijo a su hermano and give to your mom, she should cook the food for the ash. Detenga si no estás entendiendo esto, porque necesito entender todo. Así como Jacob obedeció a su mamá, de que le dijo, llévame, tráeme un animalito para yo matarlo y cocinarlo. Okay. And his wife listened to the voice. When he was speaking to his son, bless his son before Isaac, before he's gone. Y ella escuchó la voz de Dios para que Jacob fuera que iba a ser bendecido y no Esaú. But the Spirit of God, el Espíritu de Dios direct me another place. Me dirigió a otro lugar. Every time I drop my offering there. Y cada vez cuando entrego mi ofrenda, it's not a blessing I will receive. No es una bendición que estoy recibiendo. I always receive the curse. Siempre
recibo una maldición. I always receive the curse. Siempre recibo una maldición. After I finish doing that, I remember, oh, it was in my mind, I should drop this to the man of God. It is the man of God who have to bless me. Después de algo eso, a mi mente viene que esto tengo que entregar a los hombres de Dios. Ellos me tienen que bendecir. I always make mistake the mistake. Y yo siempre hago un error. So it's always regress me in the back. Y siempre cuando hago ese error, se me regresa al principio. The blessing is right here. El bendición está aquí. The time is for me to have my blessing. El tiempo es para que el tiempo es. Es mi tiempo para es, que yo tenga la bendición. Sí. I see the blessing, but my soul beat really, really, really angry, and I let my blessing, and I'm going back to the curse. Mis ojos ven la bendición y mi alma tiene hambre para esa bendición. But the Spirit of God y siempre me regreso a la maldición. Make your strength and bring your blessing to the man of God. Y el Espíritu de Dios me dice con tus bring your offering to the man of God. Trae tu ofrenda a los hombres de Dios. Sometimes it can bring the people give me a lot of money. Muchas veces me dan dinero. A lot of clothing. Mucho ropa. A lot of shoes. Muchos zapatos. A lot of stuff. Muchas cosas para que me visto bonito para venir a la presencia del Señor. So the stuff at home. So todas las cosas en la casa. The Spirit of God told me it's not mine. El Espíritu de Dios dice que the Spirit of God told me to bring that in the church. El Espíritu de Dios dice que me carry salvo a la iglesia. Anybody can choose the name of God in the everything you para que los hombres de Dios puedan bendecir. This year, everything you will receive is not yours. I bring everything to the presence of God. Todo esto que estás recibiendo no es tuyo. So I want to bring regresalo. That I want to bring that in the church, so the church can choose what you like. Y yo quiero regresárselo a la iglesia para que la iglesia hace decida cómo ella necesita. I don't want to keep that stuff in the house. It is mine. No quiero quedarme con esas cosas como si es mío. It's not mine. No es mío. This is what I want to share. Mm-hmm. Esto es lo que quiero compartir. Mm-hmm. Aleluya. Mm-hmm. Ahorita, cuando empezó el servicio, no, señor. Interpreta. Oh. Ah, ok. When we started service, when me and Sister Laura were speaking, I felt from God that I needed to touch your head and pray for you and cut toda maldición, all curses en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, que ella esté acarreando, o que alguien más haya puesto en ella. You are carrying or that someone else have placed on you. Y si me permite, and if you allow me, terminando el servicio, after service, si lo puedo hacer, if I can do it, si me permite hacerlo, if you allow me to do it, vamos a orar por ello. Let's pray. Amen. Gracias. Vamos a terminar con esto, hermanos. Amen. Vamos a. Le dije que tenía. I said that I
Muchas escrituras. I had a lot of scripture. Y quiero que vea este último secreto que Dios tiene preparado para nosotros. I want you guys to first see this last secret. Y le voy a comprobar de nuevo. And I want to confirm again. ¿Cómo es que Dios habla en esta iglesia? How God speaks to us in this church. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios se mueve how en esta iglesia? Spirit of God moves within the church. Y nos da testimonio de lo que and gives us a testimony. Tenemos que hablar. That we need to speak. De lo que tenemos que decir. Of what we need to speak. Y de lo que tenemos que hacer. And of what we need to do. Jesucristo es varón de guerra. Jesus Christ. Esa es una alabanza. Jesucristo es varón de guerra. Pero dice, Jehová es varón de guerra. Su nombre. It says that Jehovah is a man. Su nombre es Jehová. Pero la palabra guerra quiero que vayamos y la veamos. The word war. Se la voy a poner en la concordancia. I want you guys to know what it means, and I'm gonna put it in the Strong's concordance. Quiero que vea lo que significa. I want you to see what it means. Ya vimos que la palabra desierto significa. We saw that desert means. No. ¿Qué significa la palabra desierto? ¿Y la raíz? ¿Dónde la dejó? ¿Dónde dejó la raíz de la palabra desierto? Si era de la parte mucho más importante. ¿Qué es? La palabra. Arreglar, palabra, hablar, someter. Hermana Laura, ¿quién es la palabra de Abad? Cristo. Entonces eso es lo más importante. Ya todos los significados pasan en tercer o cuarto lugar. Lo más importante es que la palabra de cierto es Jesucristo mismo. Dios te mete a la palabra. Dios te mete a que tengas un trato especial con él. En diferentes niveles, pero Dios tiene que tratar contigo. Primero envía personas como tú y como yo. God sends people like you and I. Con palabra. With word. Y si no entendemos. And if we don't understand. Entonces Dios te saca. Then God will te hace a un lado. And te mete a un desierto. He puts you on the side and para empezar a arrearte como tiene que arrearte. He throws you into the desert and para llevarte a donde tiene que llevarte. Test you. A los niveles que tenga que llevarte. You to the places you need. Porque Dios tiene planes contigo y conmigo. Because he has a plan for you and I. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. La palabra para guerra. The word for war. 44:21. 44:21. Si ¿Sí estás viendo, ¿verdad? Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Amén. ¿Sí? Amén. Jehovah is the man of God, Jehovah is his name. Quiero que veas. Man of war. En el sentido. I want you to see. In de luchar. Batalla, enfrentamiento, fight, ataque, battle, todos los derivados de una guerra, ¿sí? All of the things in, pero vamos a ver la raíz but let's see de lo que significa the root of varón de guerra. Man of war means. Ve la numeración 38-98. ¿Qué significa? Lo primero que vas a ver ahí. The first thing it means. Alimentar es comer, ¿verdad? Consumir, comer. Ahí tengas la primera palabra, no le siga porque se pierde. Eat. It means. La guerra es alimentar. War is eating. Jehová es varón de alimento. God, Jehovah is a. Es el pan de vida. Man. ¡Aleluya! ¿Qué fue lo que vio? What was it that you saw? Un pan, alimentando. A white bread. Feeding. With. The
she saw the bread feeding. ¿No está bien? Are you? Pan. Sí. Pan. Amen. Bread. Amen. Aleluya. Santo. Gracias, Jesús. Jehová. The Lord. Es el pan que descendió del cielo. Is the bread para that hacer guerra. From the heaven. ¿Cómo? Alimentando. Into the desert so that dando de comer. So giving us. ¿Cómo peleas con los demonios? Con la palabra. How do you fight against the devils? With the word. ¿Cómo peleas con el enemigo tuyo? How do you fight with your enemies? Siendo la palabra. With the word of God. Lo que la palabra dice. Dígame, ¿de qué se están alimentando los que vio? De la palabra. What were those people that you saw? What were they eating? Bread. Which is the word of God. Entonces Jehová te va a meter al desierto. So then Jehovah will te va a meter a la palabra. Place you in. Pero no te va a dejar. In the word. But he won't. Te va a dar. He's going, te va a dar la balanza, he's going la luz, the balance, light, y el alimento. Amén. Te va a meter al candelero y en la mesa de los panes. Te va a obligar a que ores, a que llames, a que llores, a que gimas. Te va a obligar. Te va a obligar porque necesita hablarte, necesita tratar contigo, necesita enseñarte lo que está escrito en el libro de la vida y en los libros en la eternidad pasada. Jehová es varón. Jehovah is man. De pan. Of bread. Santo y real. Aleluya. Holy. De los primeros milagros que Jesucristo hizo fue. The first miracles that. La multiplicación de los pan. ¿Se acuerda que le dije que lo partía?